que era mostra dos minerais que se utilizaban para conseguir os pigmentos naturais e que foron un pouco pois o os comezos da arte. Bueno, a importancia da auga neste sentido é que todas as mezclas que se facían pudéramos ter pois pintura natural que era que se utilizaban despois nas covas para facer esas famosísimas pinturas de todo o norte cantábrico. E todos os animais desequilibrados da extensa sabana caeron ciscados. Sin agua no podría haber vida. ¿Cuánto pesas más o menos? 32 kilos. Pues sería de agua prácticamente 25 kilos. Vale, hasta aquí serías agua. Para eso tenéis que tener mucho cuidado de no meter las manos de todo en la agua. Y clips hay muchos. No collades esos que caigan de nuevo en la agua. Porque si metedes agua, rompedes a te. Muy bien. Eso sirve para el cocinero, ¿eh? Eso que te faltó. Así, así. Pon ahí. Y el café con leite es líquido, sólido o gaseoso. Aquí dentro del iglú hay números. ¿Y para qué serán los números? Para juntar las flechas. Claro, mira. No, este no va ahora. Albañil. Esta segunda planta, o me y auga, nos va a falar de esa ruta titánica que tivo o home sempre por recadar a auga e por elevar as cidades, non? Sobre todo por aquí temos vasixas e vasos ingleses e franceses. E unha estructura que nos pode recordar a unha batea, non a unha batea galega. É un fruto imaginado polo artista. É resina sobre estelo. Vale.